Han sido cerca de 12 jugadores, pero los más conocidos son, sin duda, pues el Chepe Guerrero, Daniel Guerrero, que surgió en el Atlante, que fue un jugador que fue a cumplir la regla del menor en ese tiempo con René Isidoro García y que a la postre con el Profe Cruz fue campeón del fútbol mexicano, incluso capitán del Atlante. También ya ha sido un jugador que ha participado en América, que también fue campeón con América y ahora actualmente está jugando con Puebla. Otro de los jugadores emblemáticos, incluso hasta por el nombre, Luis Ángel Morales, que es el Vaquerito Morales que debutó en Chivas, que lo llevó a esa institución Banchip, no sé si te acuerdas, y que en su primer partido en su debut le metió gol al Puebla. No se consolidó con Chivas, fue transferido a lo que es Pachuca, se hizo ahí un cambio con Vidrios, no sé si te acuerdas. Estuvo en Pachuca, estuvo en Morelia, después pasó por Correcaminos y ahora otra vez está ahí en Liga de Ascenso con el profe Efraín Flores en Mineros de Zacatecas. Y el último importante, pues Daniel Álvarez, que nosotros acá en Vaqueros le decíamos el pollo y que en el fútbol mexicano ya en Primera División pues, le han llamado el Fideo Álvarez, que ha pasado por selección sub-23, que fue a los Panamericanos también en Río, que de alguna manera ahora fue transferido a Necaxa, pues son de la gente más emblemática de Vaqueros, ¿no? Y pues hay otros tantos que han surgido a Primera División y otros que ahorita están en proceso en la sub-20, en la sub-17 de diferentes clubes. Y pues nosotros en Vaqueros la intención siempre de darle oportunidades a esos jóvenes que no tienen un espacio en un club con Liga MX, pero que nosotros les vemos talento y con nuestro trabajo los mantenemos vigentes para que tengan una oportunidad en lo próximo, ¿no? Nosotros en todos estos años hemos preferido estar abiertos al mercado nacional porque eso nos permite tener distintas alternativas para los jugadores. Si no es en América, es en Monterrey. Si no es en Monterrey, es en Chivas. Y si no es en Chivas, es hasta en un equipo de Liga de Ascenso, ¿no? Entonces, en esta temporada que terminó, tuvimos al segundo mejor goleador de toda la liga, que es Juan Alberto Castro. Jugó en tercera división con Vaqueros durante 2 años. Este muchacho fue escauteado por los visores de Club Monterrey. Y Monterrey, a través de su jefe de visoría y su director de fuerzas básicas, que es Marteloto, y Ángel Verde, que es el de visoría, nos hablaron de una manera muy formal, con mucho respeto, y dijeron que ellos tenían un proyecto para nuestro delantero y que también estaban en oportunidad de compensar al club en la parte económica y que podíamos firmar con ellos un contrato a futuro.